Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Video de hoy, sí, otra leyenda urbana de las millones que hay en este país. En este caso voy a estar hablándoles de Alma Mula. Justamente es una maldición que tuvo una mujer hace mucho tiempo y bueno, es lo que van a escuchar en el relato a continuación. Antes de empezar, tengo que anunciar que se vienen otros videos con participaciones de otros youtubers a este canal. Así que estén atentos. Si es la primera vez que estás en uno de mis videos, te pido una manito arriba, suscribirte y compartir el video, que eso me ayuda muchísimo. Pégate una vueltita por el canal que seguramente también vas a encontrar muchísima más cosas. Y sin más que decir, así comenzamos. La Alma Mula es una leyenda bien atornillada a las costumbres santiagueñas, también conocida como la Mula Mima o la Mula Nima o también la Mula Anima. Es un ser mitológico de Santiago del Estero. Según dice la leyenda, este ser era una mujer sin moral, que cometió incesto con su hermano y su padre y hasta tuvo relaciones sexuales con el cura del pueblo. Y nunca se arrepintió de ello. En castigo a esta conducta, antes de su muerte, ella habría sido maldecida por Dios, quien la habría convertido en una mula de color plomiza que arrastra unas cadenas muy pesadas. Es muy peligrosa ya que puede matar a patadas a quien encuentre en altas horas de la noche en cercanías o en las mismas tierras serranas. Se dice que ella vaga por las noches en los espesos montes y que recorre los alrededores de los pueblos, sobre todo en día de tormentas. Da gritos de dolor que hielan la sangre de cualquiera que lo escuche, debido a que va arrastrando una especie de freno que son justamente las cadenas. Esto se supone que le produce un gran dolor. Según se dice, su viaje termina en la puerta de la iglesia, desde donde emprende nuevamente su carrera largando fuego por los ojos y la boca. Referente a la razón de que Alma Mula lleve una gran cadena arrastrando y produzca un gran sonido y dolor, es que ella es la representación del peso de sus pecados, pero también sería la esperanza que tiene una mujer maldita convertida en mula de que algún día un varón valiente la logre rescatar de estos pecados, venciendo el miedo, y así pueda completar el ritual que lograría que su alma por fin pueda ser redimida para viajar al cielo. En cambio, si el alma mula es vieja, es agresiva y goza de hacer daño, una característica que la distingue de la anterior, que es la que echa fuego por la boca, y que de ella penden más gruesas cadenas que va arrastrando. Además, su parte trasera es hueca. Dicen en el campo que su instinto animal se manifiesta ante las majadas, ataca a los indefensos corderos y los mata, comiéndole únicamente las vísceras. A este tipo de alma mula no se la puede salvar. Si alguien la hiere, aunque sea levemente, la mujer enferma y muere, sin que la ciencia pueda salvarla. En el marco de esta creencia, se dice que si hay otra mujer en el lugar que cometa los mismos actos y no se arrepienta, esta mujer queda libre y la maldición se transmite a otra persona. Los vecinos del barrio periférico de Añatuya, en Santiago del Estero, padecen de estos fenómenos que se manifiestan en la zona y aparecen cosas que relacionan directamente al alma mula. Esta criatura tiene la capacidad, como le dije anteriormente, de transmitir su maldición a otras mujeres pecadoras. La transformación de esta mujer maldita ocurriría generalmente en un cruce de caminos en la noche de un jueves o de un viernes, sobre todo si la noche es luna llena,
Además, la transformación de la mujer en una mula sin cabeza sucede también adentrado en el campo. Se dice que normalmente puede ser fácil de identificar dado que es poseída por una furia extrema. También se reportan casos en Brasil con respecto a este tema. Y también se dice que se va a transformar cada 7 meses durante 7 días, durante 7 noches y vagar por 7 pueblos y 7 iglesias. Y bien, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Como te dije al comienzo de este videito, pégate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro video te va a interesar. Hay mucho contenido de Argentina con respecto a leyendas urbanas y cosas como esa. El canal en sí es muy random, por lo que te puedes encontrar con un video de humor como te puedes encontrar con un video mayormente de terror y cosas raras y paranormales, ovnis y esas cosas. Es de eso justamente. El canal no tiene una temática en específico. Pero bueno, si te gusta el rock, ándate a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente te va a gustar algún que otro videito también ahí. Y sin más que decir, gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en la siguiente. Bye. Чили, чили, бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится.